Jesucristo es la luz del mundo, la luz que nace en Belén, la luz sin ocaso. La Iglesia lo celebra durante el llamado tiempo litúrgico de Navidad y de Epifanía, que concluye todos los años con el domingo del bautismo del Señor, con la fiesta del domingo del bautismo del Señor, este año día 10 de enero. Estoy en la preciosa capilla románica de la Iglesia de San Vicente, la capilla bautismal. Una capilla que está presidida por una magnífica talla gótica de María Santísima, a quien en el bautismo cristiano, en el bautismo litúrgico, presentamos al bautizado, a la bautizada, a su amparo y a su intercesión. La pila bautismal, pila románica, también pila histórica, y como ahora te voy a mostrar, pila en la que fue bautizado el 30 de noviembre de 1830 un futuro santo, ya es venerable siervo de Dios, Saturnino López Novoa, el fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, acompañado por Santa Teresa Jornet e Ibars. ¿Qué es la fiesta del bautismo del Señor? Primero, un acontecimiento histórico que sucede en el río Jordán. Jesús quiere aceptar el bautismo de conversión, de penitencia, de preparación que impartía Juan el Bautista. No es el bautismo cristiano, es su prefiguración. Segundo, es una teofanía de Dios, una nueva manifestación de Dios. Este es mi Hijo el Amado, el Predilecto, el Encarnado, el Crucificado, que podéis contemplar ahora en la Eucaristía, vivo, resucitado, presente entre nosotros. Y el tercer significado de la fiesta del bautismo del Señor es el primer sacramento, es la Iglesia, es la comunidad de los discípulos misioneros de Jesús, luz del mundo. Con el bautismo se nos abren las puertas de la comunidad eclesial, y a través del bautismo formamos parte de una nueva familia también querida por Dios. Para conmemorar la fiesta del bautismo del Señor, os invito a renovar los compromisos que contrajeron por nosotros nuestros padres y padrinos. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana. Creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados.